Ángela Benedetti se revela de frente contra Petro. Jamás se me ha cruzado por la mente empuñar un arma, y sé su mal, fuera Petro. Durante varias semanas, Ángela Benedetti ha sido una de las más agudas críticas al gobierno de Gustavo Petro. La hermana del hoy embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, conoce muy bien las entrañas del petrismo y es una testigo excepcional de lo que pasó en la campaña. Hace unos días sorprendió al país cuando reveló que ella también había visto las irregularidades que muchos han comentado sobre esos meses. Cuando yo trabajaba en la campaña de @PetroGustavo, por un año y medio, nos preguntaban, ¿tú qué quieres? Cuando ganemos, puestos o negocios, escribió en la red social X. Sobre el gobierno también ha escrito trinos contundentes. Por ejemplo, aseguró que ha demostrado ser el peor ejecutor de la historia. No lo veo haciendo realidad ningún proyecto. También aseguró, el Gustavo Petro que yo conocí no quería asambleas constituyentes ni perpetuarse en el poder. En ese mismo sentido, dijo, el cuento de la asamblea constituyente es un sueño de todo presidente. Con seguridad, Gustavo Petro sabe su inviabilidad. Es cortina de humo, sin duda. Y lanzó un contundente cuestionamiento, ¿que no quieren que sepamos? Ahora, la ex embajadora de Colombia en Panamá se suma a la tendencia, fuera Petro. En redes sociales muchos han escrito comentarios con este hashtag, compartiendo un video con unas polémicas declaraciones del presidente. En una intervención, el presidente insulta a los colombianos que critican su gobierno. No le gritan a Petro los ricos del país, fuera Petro. No están reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron 5.000 militantes de la Unión Patriótica, son los asesinos los mismos que gritan, fuera Petro, dijo, y fue más allá. No se pueden aguantar que alguien con café de leche en la piel y que no es de sus familias y que no le interesa ser de sus familias, ni conquistarse una esposa de sus familias, ni meterse a sus clubes. Las declaraciones de Ángela Benedetti. Por cuenta de sus trinos, el petrismo se ha desatado contra Benedetti. Siempre dirán que es resentimiento, pero porque atacan al mensajero para no hablar del mensaje, dijo ella. Una de las más duras ha sido Isabel Zuleta, la congresista que asegura que presentará un proyecto para revivir la reelección presidencial. En un reciente trino, la parlamentaria le escribió a Benedetti, «Seguro ya te dieron la bienvenida en la oposición». Agregó, «Te vi dos veces en la vida, ambas intentando subir a una tarima para arrimarte a un proyecto político al que, evidentemente, no perteneces. Tu resentimiento disfrazado de crítica, ¿no será porque no te dieron lo que pretendías? El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, para responder a esos ataques, Benedetti un día respondió compartiendo una caricatura del presidente venezolano. Me identifico. El petrismo se defiende atacando. Se parece a Maduro, y más si se trata de mujeres, sentenció. También contó, en otro trino, que la han presionado. Si un alto funcionario del Palacio de Nariño llama a alguien cercano a mí a decirle que mis recientes tweets tendrán efectos colaterales, ¿qué puede pensar uno? ¿Qué es? ¿Un consejo o una advertencia? Y agregó, ¿y qué quería el presidente Gustavo Petro? ¿Que lo felicite por su maravillosa gestión como gobernante o por su maravillosa condición como ser humano?